Llibres Lliures és un programa de llibres sense corsé ideològic. Benvinguts a un nou programa de Llibres Lliures. Ja sabeu, aquest programa que intentem d'alguna manera potenciar la publicació de llibres crítics, i justament avui tenim a Eric Valencic. Valencic. De Eslovènia. De Eslovènia, sí. Wow, que lejos. Con este libro, aquest llibre que s'ha publicat recentment per l'editorial Descontrol, una editorial barcelonina que dona molts continguts antagonistes i d'alguna manera ens nutreix a tots plegats per poder seguir creixent. I bé, i tenim també a David Heredero, que nos ayudará con las traducciones. Welcome to La Mosca TV, Little Space, Self-Management, okay? And, Eric, this is your first book? Not first book, but first novel. Ah, okay. First novel, this, sí. So, this novel is now translated in Spanish. Is the first language that is translated? Sí. Ah, okay. So, the original language was... Eslovenian. Eslovenian, okay. Bueno, y ahora ya voy a... porque mi inglés no da para mucho, voy a empezar a hacer unas preguntas un poco más dirigidas a que nuestro compañero David le pueda traducir el esloveno, y todos vamos a aprender un poco de esloveno hoy, porque vamos a escuchar la lengua así en directo. Bueno, Eric, yo primero te quería preguntar, esta obra tiene, no sé si tiene algún perfil autobiográfico, para la gente que no lo ha leído. Es un grupo de jóvenes que se organiza para realizar una serie de acciones directas en contra de, hay como una serie de, digamos, unos proyectos urbanísticos que deterioran la calidad de vida y se produce la gentrificación en la ciudad, y parecería que te has inspirado un poco con situaciones que has llegado a vivir. Najprej bi te rad vprašal, ali je kaj autobiografskega v tem delu. Potem je razlegal malo, za kaj gre knjigo, in pač vidi, da izgleda, da bi me črpal iz osebnih izkušenj. Da, knjiga ima autobiografske elemente, to zagotovo, zaradi tega, ker preden sem postal novinar in pisatelj in avtor dokumentarnih filmov, sem bil aktivist, kar tudi vedno bom. El libro seguro que tiene elementos autobiográficos, porque antes de ser escritor y periodista, fui activista, entonces tiene elementos autobiográficos, seguro. To, kar se meni zdi tukaj tudi ključno za dodati, je to, da to ni ravno autobiografsko, ampak sem preučeval zgodovino radikalnih gibanj, kar se ne poučuje na fakultetah, na univerzah. Lo que me parece importante añadir, destacar, es que aquí no se trata de cosas totalmente autobiográficas, sino que he analizado los movimientos, la historia de los movimientos activistas, lo que nos enseña en la universidad, por ejemplo. Ker se mi zdi, da potrebujemo nujno neko radikalnost v našem govoru, v naši literaturi in tako naprej, in tudi v tem pogledu je knjiga na nek način autobiografska, ker so to moja prepričanja. Y considero que necesitamos cosas radicales en nuestro discurso, en nuestra literatura, y que en ese sentido sí que es autobiográfico, porque esto es lo que yo considero, ¿no? Que lo que pienso. Bueno, parece que el escenario, al menos de la parte que he leído, se desarrolla en una ciudad en continuo crecimiento, sobre todo cuando las élites están promoviendo
un desarrollo inmobiliario comercial que afecta justamente a los barrios pobres. ¿Crees que esta es una dinámica que se podría de algún modo reproducir en muchas ciudades o paisajes de Europa y del mundo? Kada ja sam vidio u knjigi je pač da se događa u mestu koje je u nenehnem razvoju, ne, in elite poudarjajo pač neki komercijalni razvoj, ki tudi ima svoj vpliv na revne četrte. Mm-hmm. In ali misliš, da to je nekaj, kar bi se lahko videl v naših mestih? Absolutno, mesto, kjer se dogaja ta zgodba, torej ta roman, je fiktivno, ampak ni fiktivno, ker to so vsa naša mesta. In to je v končni fazi opozorilo te knjige, da kar se dogaja v tem romanu, se pravzaprav lahko zgodi kjerkoli. Totalmente, no, es algo que podría suceder en nuestras ciudades, porque esta ciudad no existe, pero en realidad son nuestras ciudades, porque el libro trata de ser una advertencia de que lo que pasa en este libro podría pasar en nuestras ciudades. Ja sem to knjigo dokončal, ne vem točno zdaj kdaj, ampak v letih takoj po finančni krizi, gospodarski recesiji leta 2008-2009. In smatram, da je knjiga še vedno aktualna, ker lezemo od takrat naprej iz ene krize v drugo. Seveda gentrifikacija, ki jo je on omenil, je sestavni del naših kriz in izkoriščanja. El libro no recuerda exactamente cuándo lo terminó, pero fue en los años inmediatamente posteriores a la crisis, a la gran crisis y recesión económica de 2009. Y aún así considero que el libro sigue siendo actual, porque desde entonces solo vamos de crisis en crisis, y por ejemplo la gentrificación que has mencionado pues es una parte constituyente de estas crisis también. Bueno, en concreto hay una crítica mordaz a los centros comerciales. ¿Cuál serían? Porque digo, los protagonistas ya visualizan que es un enemigo a combatir. Sin embargo, por ejemplo, mis hijas jóvenes a veces van a los centros comerciales como espacio de sociabilidad, van al cine, se encuentran con las amigas. ¿Cuál sería, digamos, las críticas que tú les haces a este modelo de grandes centros comerciales y cómo afecta esto a la sociedad y a los pueblos que los rodean? Huda kritika u knjigi je namenjena trgovskim centrom, ne, kjer glavni liki u knjigi se to zavedajo, ampak naprimer njegove hči pač tam grejo in tam socializirajo, ne. In kakšna je tvoja kritika temu modelu trgovskih centrov, ne, kjer tudi ima zelo velik vpliv na kraje, ki so okoli teh trgovskih centrov? Živimo v sistemu, v katerem je vse odrejeno za nas in vse podrejeno sistemu, v smislu, da smo dobri državljani, predvsem, če smo dobri potrošniki. Vivimo v sistemu, v katerem je vse preparado para nosotros y sometido al sistema en el sentido de que seamos buenos ciudadanos y de que seamos buenos consumidores. Zato pač mladi velikokrat tudi ne vedo, ne znajo razmišljati onkraj teh okvirjev neke za njih narejene zabave izven tega potrošništva, ker enostavno ne poznajo teh stvari, ne, teh drugih stvari, alternativnih stvari, ne, neodvisnih stvari. Y por eso los jóvenes muchas veces no saben o no saben pensar, ¿no?, más allá de estos marcos que están creados para ellos, para que ellos se divierten, por el simple hecho de que no conocen otra cosa. Problem v Sloveniji trenutno je ta, da pri nas centri neodvisne alternativne kulture izginjajo, ne. Por ejemplo, en Eslovenia un problema que tenemos ahora es que los centros de cultura alternativa están desapareciendo. Mm-hmm.
Claro, y sin embargo, vemos que hay un grupo de jóvenes que son los protagonistas que sorprendentemente no están empantallados y distraídos con esta sociedad del espectáculo, sino que pueden generar discursos críticos. Bueno, ¿cómo se conocen? Porque son diferentes estratos, hay gente que viene de, bueno, de padres acomodados, pero también hay migrantes. ¿Cómo podría, en, digamos, en la realidad, esta conjunción de jóvenes diferentes con un poco una idea común, ¿no? De qué es lo que los une, ¿no? Skupina Glavni Kliko, eso presenetlivo niso skoznazas lonu alpa koristjajo ta druž, to družo spektakla. In tudi je zanimivo, da pridejo iz različnih slojev, ne, družbe, ne. Neki so imajo bogate starše, drugi so tudi migranti. In tukaj vprašanje je, kako v resničnosti, kako bi lahko do tega prišlo, ne, da take ljudi pridejo skupaj. Take ljudje prihajajo skupaj, take primere dejansko tudi sam poznam, ne? So razpršeni nekje po celi tej Evropi. Ne? Este tipo de gente, no, a pesar de que sus diferentes orígenes sí que pueden llegar a juntarse, no, y personalmente conoce gente de diferentes partes de Europa que sí, que a pesar de los diferentes orígenes sociales sí que se juntan. Drugače pa ta knjiga, ne, čeprav je fikcija, je pravzaprav govori o evoluciji, ki jo predstavljajo ti protagonisti, ne, o evoluciji upora od napadov na komercialne centre in centre družbe spektakla. Este libro en realidad habla de una evolución, ¿no? De estos jóvenes, de este grupo de jóvenes, de la evolución de su rebelión desde el ataque a un centro comercial. In od tega grejo do napadov na bančne oziroma finančne institucije, predstavništva velekapitala in tako naprej. Bolj, ko greš skozi knjigo, manj je ideologija pomembna, bolj je pomembna vedno bolj kemija, ker je jasno, ker se stavljajo eksploziv. Y a partir de ahí, ¿no? De este ataque a un centro comercial, con el paso de las páginas pasan a atacar instituciones financieras, bancos, etcétera, a diferentes representantes de los grandes capitales, y según avanza la historia, la teoría, la ideología cada vez es menos importante y la química más importante, porque empiezan a atacar más veces, ¿no? Sí. Ya. Bueno, y algo que desde el principio está atravesando la trama es estas referencias al situacionismo, ¿no? Bueno, ¿puedes explicar un poco a la gente que no haya escuchado mucho esta corriente que nació en los años 60, ¿no? Y qué es lo que aportaba de novedoso a los movimientos de protesta? Kar je prišel ten skozi celotne knjige, so te reference na situacionizem, ne? In ali bi lahko razlagal ljudem, ki mogoče niti ne slišal toliko o situacionizmu, za kaj gre, ne? In kakšne so bili njihove ideje, kaj lahko ponudijo. Situacionisti so v 60-ih letih prejšnjega stoletja podajali kritike družbe. Družba spektakla, to je pač njihov naziv kot kritika že družbe, v kateri živimo, ne? Sistema, v katerem živimo. Ne? Okay, prevedi to, bomo še bolj naprej. Los situacionistas son un grupo que actuó, surgió en los años 60 del siglo 20 y que sobre todo se dedicaban a criticar a la sociedad, lo que ellos llamaban la sociedad del espectáculo, que es pues, un término que más o menos crearon ellos. Crearon, morda so ga oni, ampak so ga pa uporabljali. Da. Lo usavan, ki tam lo crearon. Ja. Njihova kritika je pravzaprav zelo bila namenjena mladim, je bila namenjena študentom. In meni se zdi, da je to, kar so oni takrat govorili,
še vedno zelo aktualno. Jaz sem pa dal to v knjigo samo zato, ker je situacionistična misel izgnana iz naše družbe, iz fakultet, univerz. Nikjer ne slišiš o njih. In jaz sem jih hotel dati pač noter. Zaradi tega. Sus críticas sobre todo se dirigían a los jóvenes y a los estudiantes y Eric considera que son muy actuales y que las ha puesto en el libro sobre todo porque están desaparecidas, ¿no?, de las universidades, de la sociedad, ¿no? No son muy conocidas y cree que es algo que se debería conocer. Bili so zelo aktivni tudi pred letom 68 in so zaslužni do neke mere za študentski upor leta 1968. Estuvieron muy activos también antes del mayo del 68 y probablemente fueron tuvieron mucho que ver en todas esas revoluciones estudiantiles del 68. Y un poco ahora, ¿cuál sería la vigencia de estas ideas en un mundo como el que tenemos? Entendemos que el año 68 pues ya fue hace medio siglo o más y que el mundo ha cambiado, pero quizás se han agudizado más, digamos, estas dinámicas del adiestramiento, el control de masas vía la distracción masiva, ¿no? Entonces, ¿tú crees que el situacionismo ahora podría aportar claves para de algún modo desarticular esta construcción capitalista en esta nueva era? Ali mis pachkaxna je aktualnost teh idej situacionistov, ne, ker je že minilo 50 let, celo več od tega in pač način kontroliranja družbe se je zdaj precej izboljšalo, ne, se je spremenilo. Torej, kaj bi lahko zdaj tej situacionistični ideji prispeval v današnjem? Gre za to preprosto njihovo stališče, ne? V navezavi tudi s tem, kar smo prej govorili, glede teh trgovskih centrov, se te zabave, cenjene zabave za mlade. Njihovo stališče je danes še vedno relevantno v smislu citata: v družbi, ki je ukinila vse oblike avanture, je edina avantura, ki nam je še ostala, ta, da to družbo ukinemo. Simplemente se trata del punto de vista que tenían también, por ejemplo, relacionado con lo de los centros comerciales que hablábamos antes, y creo que se resume en una cita que ahora voy a traducir libremente, en el libro estará mejor dicho, ¿no? Ellos decían, la única, en una sociedad que ha acabado con cualquier aventura, la única aventura que nos queda posible es acabar con esta sociedad. Da bom konkreten, danes so, prihajajo v ospredje druge stvari, boj za podnebno pravičnost. To je nekaj, kar združuje številne ljudi, predvsem mlade po celem svetu, ne? Tega recimo v moji knjigi ni, ne? Ampak, ok, prevedljamo. Para ser un poco más concreto, ¿no? Es verdad que ahora, por ejemplo, existen otros problemas que unen a los jóvenes de todo el mundo, como son el activismo por la justicia ecológica, sobre el cambio climático. Ampak kakršnakoli ta gibanja so in kakorkoli se ta gibanja razvijajo, so vedno do neke mere antisistemska, antikapitalistična, antipotrošniška in tako naprej. In zato sem pripeljal situacioniste notri in tudi neko drugo literaturo, ker vsaka radikalna misel, ki jo imamo, ki smo jo imeli, jo moramo gojiti in ne smemo pozabiti, da je pozabljena. Los movimientos ahora que pueden ser antisistema, anticapitalista, anticonsumista, yo traje estas ideas situacionistas porque creo que son unas teorías que están ahí y que no debemos olvidar y que pueden aparecer, ¿no?, o usarse en estos movimientos. Ajá. Bueno, y otra cosa que vemos en el libro
es que hay citas literales de varios fragmentos de pensadores anarquistas, bueno, referentes de un poco de este, todo este discurso antagonista. Bueno, da la pinta que tú eres de los que va poniendo post-its cuando lees, vas subrayando los libros. ¿Cómo ha sido la metodología para ir encajando todas estas referencias dentro del libro y por qué consideras que es importante la cita textual? U knjigi tu dividimo da je kar velik citato, a ne? In na podlagi tega pač nekdo, ki bere knjigo, si predstavlja, ne, da ti si taki vse čisto znači v knjigah, ki jih bereš, pač podčrtaš. In vprašanje je, kako si vse te reference, ki je velik, kakšno metodo si uporabil, da bi jih vse unesel noter z nekim smislom v knjigo. Pa se to je to, ne? In še, aha, pardon, da. In še, kakšna je pomembnost citat? To je vprašanje je, kaj ta knjiga sploh je. Ne? In je odvisno od tega, kdo jo dobi v roke. La cuestión sobre este libro, en realidad, ¿qué es en realidad este libro? Y la respuesta depende de quién se haga con él, ¿no? En manos de quién caiga el libro. Za nekega poprečnega bravca, tako čist poprečnega, je to lahko thriller, roman, recimo, ne? Para un lector medio, simplemente puede ser un thriller, una novela. Za nekoga, ki se zanima za radikalno, za zgodovino radikalnih gibanj in anarhističnih, situacionističnih misli, je ta knjiga lahko referenca, zbornik, ki usmerja naprej k novemu branju. Si, la, para alguien a quien le interesa la historia de los movimientos radicales, anarquistas, situacionistas, este libro podría funcionar pues como una fuente, ¿no? de estos movimientos, ahora una palabra que no me viene en castellano a la mente, o como una recopilación, ¿no? No es exactamente lo que ha dicho, pero no me acuerdo de la palabra. Un libro de consulta, ¿no? Como un libro de consulta. In ravno zato je toliko citatov notri. Če pišeš ti roman, hočeš, da lepo teče, morda če je preveč teh citatov, to nekako ustavi potok knjige, ampak je pomembno, da so notri. Ta knjiga je bila napisana zaradi tega. Pero por eso están todas estas citas ahí dentro, ¿no? Es verdad que a lo mejor a la hora de leer una novela esas citas pueden romper un poco el ritmo, no fluye tanto. Pero él precisamente las puso por eso, porque él quería hacer eso con el libro, ¿no? Esta especie de libro de consulta. Tam v nadaljevanju, ne, tukaj nekje, ne, na polovici se pa začnejo pol priročniki urbane gverile. Por ahí, hacia la mitad del libro, ahí no donde has abierto, pues luego empieza a haber también ser citados manuales de guerrilla urbana. Sí, nekje se. Vsi ti citati, od kje jih vem, zaradi tega, ker sem dolgo let sodeloval, resnično bil predan aktivističnemu boju. Vse to, kar so ti citati notri, sem jih prebral v knjigah, v literaturi, ampak sem jih pa tudi živel. Y de dónde salen, ¿no? La pregunta de dónde salen todas estas citas, pues estas citas simplemente salen de que antes de nada, yo estaba totalmente entregado a la lucha activista y las he leído en libros, las he leído en la literatura, pero sobre todo las he vivido. Bil sem v Ukrajini, štirikrat tudi v Harkivu, v Hersonu, ne? Ves čas spremljal obsodbe zahodnih voditeljev bombardiranja ruskega civilnih ciljev, ne? He estado también recientemente 4 veces en Ucrania, en Jersón, en Kharkov, y he escuchado a los líderes europeos occidentales criticar el bombardeo de las víctimas civiles de Rusia en Ucrania. Sí.
Ampak zdaj je bilo kaj, v dveh tednih ubitih v Gazi več civilistov kot ves čas v Ukrajini in je problem to sploh omeniti. Ono dvomi se v dejanske številke. Jara en estas pocas semanas han muerto mucho más civiles en Palestina que en todo este tiempo en Ucrania y esto parece que no se puede mencionar, ¿no? Como que es un problema afrontar estos datos reales. In to bo imelo geopolitične posledice, ki bodo zelo škodovale Evropi. In to bo zelo, zelo slabo tudi za... Ode se lahko še enkrat. Ne, bo pa še enkrat. El presentada. To bo imelo zelo škodljive posledice geopolitične za Evropo, to vnaša nov razdor v naše družbe, tako da ne samo Palestinci. Veliko več škode bo narejene po svetu zaradi pač te izraelske agresije in tega prekletega izraelskega fašizma. Todo esto va a traer consecuencias geopolíticas perjudiciales para Europa, va a traer no solo para los palestinos, ¿no? También para nosotros, va a crear nuevas diferencias, un nuevo abismo en nuestra sociedad y todo por esta agresión del maldito Estado fascista de Israel. Pues sí, está bastante negra y jodida la situación. Bueno, recomanar-vos a tots i totes la lectura d'aquest llibre, No so, les sombres no arden, d'Eric Balenchich, que ha publicat l'editorial Descontrol. Ja sabeu que és una editorial autogestionada que fa molt bon material i aquest és un d'ells, així que acabem aquí i que ha traduït el David. Te vamos a hacer una pregunta, David. Vale. ¿Cómo ha sido el trabajo de una traducción de un libro de, bueno, de más de 500 páginas? Esto es bastante trabajo. ¿Cuánto te ha ocupado? ¿Ya sabías que los amigos de Descontrol iban a publicarlo? ¿O lo tradujiste primero y luego ya buscaste la editorial? Este ha sido mi primer gran proyecto como traductor y también he hecho ya otras cosas, pero de no ficción o sobre todo de cosas infantiles y juveniles. Pero cuando yo decidí que quería empezar a traducir, empecé con este libro y decidí que esto era un libro que yo quería traducir porque me parece que es algo que está bien, que deberíamos conocer. Y el trabajo ha sido largo, sí, porque es largo y además yo me dedico a otras cosas, no es mi labor principal el traducir. Y diría que me llevó más tiempo, ¿no? Pero sobre todo dos veranos bastante intensos traducirlo, aparte de otro tiempo. Y yo recuerdo que cuando ya tenía algo, una buena parte traducida, contacté a varias editoriales, entre ellas Descontrol, y ellos me dijeron que estaban interesados, me pidieron si podían a lo mejor ver la obra completa, lo cual en realidad para el traductor es una putada, ¿no? En realidad, porque claro, dices, hostia, voy a traducirlo todo, luego a saber si le doy salida a todo este trabajo, pero con este libro realmente decidí, porque también me lo tomé como un proceso de aprendizaje, ¿no? Al ser nuevo en esto de la traducción, y porque me parece que es algo que también el libro se merece, porque al final este libro, pues no se trata de que ninguno de nosotros, ni Eric, ni yo, ni la editorial Descontrol, lleve cualquier beneficio económico, sino que lo fundamental es que creemos en la obra y que la gente debería conocerla, que creemos que es algo que puede gustar mucho a la gente. Entonces yo con este libro pues dije adelante, ¿no? También me lo tomé como un proyecto también bastante, bastante personal y la verdad que muy bien, ¿no? Y espero pues ahora que con que alguien lo pueda leer y le guste ya más que bien. Pues te vamos a felicitar públicamente porque yo me lo estoy leyendo y estoy disfrutando mucho y lo voy a recomendar. Y así que, bueno, muchas gracias a los dos por haber venido a este humilde local de La Mosca TV, que es el canal comunitario autogestionat que tenemos aquí a Barcelona. Y ens despedim avui de Llibres Lliures. Llibres Lliures.
Lliures és un programa de llibres sense corsé ideològic.